Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo podcast de España de 1942, donde, bueno, pues vamos a hablar de, como siempre, de este juego que tanto nos gusta, que es Star Citizen. Y para ello me acompañan, bueno, pues mis compañeros de tertulia, que si con ellos no podría hacer, no podría yo hacer esto. El señor Draco Museveni, muy buenas noches, Draco, ¿qué tal? Muy buenas noches, ciudadanos. El doctor Vilamén, porque para mí ya es doctor Vilamén. Muy buenas noches, Vila, ¿qué tal? Honoris causa, buenas noches. Y el buenas señor, noches a todos. Y el señor Tragante, muy buenas noches, Tragante, ¿cómo lo llevas? Muy buenas noches, pues muy bien, aquí estamos mirando todo esto, poniendo y para adelante. Pues sí, a ver qué nos ha parecido la expo de este año, de 1948. Vamos a ver qué cositas no han salido, o gente que, o sea, cosas que esperábamos y que al final no han aparecido en alguna de las casas que nos han presentado. Y vamos a empezar por la primera, que fue Anvil, puede ser, si no me equivoco. Sí, fue Anvil Aerospace. Bueno, de Anvil, primera sorpresa, bueno, sorpresa entre comillas, fue la Anvil Arrow. Vale, más o menos ya se había filtrado un poquito de la nave, tal cual. Ha salido con LTI, ha salido en pack, ha salido una nave chiquitita, un fighter ligero, con mucha maniobra y, bueno, bastante bien armado para lo que es. No muy caro. Y, bueno, Tito Gris ha vendido como churros el primer día muchas de estas. Sí, también. La verdad es que es como lo que tú dices, que se ha vendido, que no es normal, ¿eh? Sí. Ha sido que menos mal, si llegan a poner el limitado, se agota en cero coma. Sí, la gente, además, mucha gente que, bueno, aún la gente que nos está escuchando y no tiene, si no tienen el juego, que sepa que aún puede acogerse al plan este que han hecho de Free Flight. Que puedes hacerte una cuenta gratis en RSI, probar naves, ¿no? Aún quedan unos días para hacerlo y mucha gente que ha probado la nave, pues se ha quedado enamorado de la nave y del juego y la han comprado el tirón en pack. Que bueno, no es un precio muy elevado, no es tampoco barato, pero si no quieres una Aurora o una Mustang y te apetece así un caza ligerito y rápido, pues la tienes ahí. Luego todas las Hornet, las variantes de las Hornet han salido mil y una. La Gladiator, que era una que ya estaba, pero estaba ahí por ahí un poco olvidada. La Hurricane, que también ha interesado a bastante gente, una fighter bastante potente. La Terrapin y después la Valkyria, que bueno, ha salido hace relativamente poco, un poquito de sorpresa, ya lista para volar y tal, y bueno, otra vez otra oportunidad para tenerla. Y luego en el aire, bueno, ha vuelto a salir la Carrack, de la que tenemos una noticia bastante importante. La Crucible, que es la nave de reparación, y la Anvil Aerospace Hawk, la Hawk, que se vio en la exposición, se vio en un lateral, pero no podía subirte ni probarla, porque, bueno, recordemos que esta nave sale, en teoría, a finales de diciembre de este año, se implementará en el juego ya lista para volar, con lo cual la dejaron ver, porque ya prácticamente la tienen lista. Yo diría que la tienen lista, pero bueno, cuatro retoques. Y de la cara, que la noticia que tenemos es declaraciones del equipo de diseño de Cloud Imperial Games, de que han asignado a cinco tíos para que trabajen 24/7 en la cara y no se dediquen a otra cosa hasta que lo terminen. Con lo cual, bueno, buena noticia para los que hayan comprado una cara o los que tengan pensado comprársela. Una nave insignia para exploración, bueno, es multi-role, pero sobre todo es por la exploración. Que bueno, seguramente veamos pronto, porque si ya asignan a cinco personas que hasta que la acaben no se van a dedicar a otra cosa, han dicho que ya tienen el exterior y el interior bastante definido,
Yo diría que quizás la veamos en marzo ya del año que viene. Ya, ya tocaba, ¿no? Porque era una de las naves que la Sí. gente más demandaba, ¿no? Sí, de las primeras. La verdad, tiene muchos años el concepto de estas naves, de las primeras grandes que se anunciaron. Sí, la verdad que es que la casa de Anvil ha sido la primera que salió y ha sido muy buena, muy bien acogida. Aunque son naves que ya conocíamos y tal, aparte de la Arrow, que sí es verdad que es nueva. Pero la exposición sí estuvo bastante llena, sí estuvo bastante. Llenaba mucho la vista. Luego al día siguiente tuvimos, si no me equivoco, creo que fue Origin, ¿puede ser? No, R6. Ah, R6, R6. cierto, R6. Aquí, ojo, aquí es donde creo que más de uno, incluido yo, nos llevamos un pequeño chasco. Porque, bueno, ver cinco auroras, es verdad que sí, son variantes y tal, pero no dejan de ser auroras. Un Ursa. Y las Constellation, como que me faltaba algo, ¿verdad? ¿No, no disteis cuenta que faltaba algo ahí un poquito? Sí, yo la verdad, hoy ya estamos en las naves exóticas y ya han pasado bastantes casas. De momento para mí, la peor de todas ha sido Drake, porque tiene muy poquitas. Y bueno, eran cuatro cosas que el stand estaba vacío. Y la siguiente peor ha sido R6. ¿Por qué? Porque eso, 1000 auroras. Por ahí, que todo bien con la Aurora. Sí. Respect, ¿sabes? Respeto Pero, máximo, pero. respeto máximo, todas las variantes de la Constellation, o sea, fue como presentamos tres naves y todas sus variantes. Claro. Y luego, el tema de que no salga ni siquiera el modelo externo del Apolo, por ejemplo, que pudieron haber hecho algo, Eso. o de la Polaris, Claro. pues, bueno, ha tirado un poquito para atrás. Recordemos que sí, han puesto a la venta la nave minera, la Orión, la Polaris, que va a ser una nave capital, una nave bastante contundente. Y las Apolo, que relativamente se dieron un concepto hace poco, pero bueno, podían haber. Recordemos que RSI es como la casa insignia de Star Citizen, ¿no? O sea, Robert Space Claro. Industries. De hecho, su página web se llama así. Sí. Entonces, yo me esperaba más, yo me esperaba una sorpresa ahí, Yo es que me la esperaba, verdad. claro, lo que tú acabas de decir, yo me esperaba un modelo de la Polaris o de la Apolo. Como el hecho de que nos han puesto el modelo de algunas naves, como la de en Origin, en este caso, nos pusieron el rework de la serie 300. No se podía Y entrar, no se podía alquilar. Claro. en Anvil pusieron la Lightning, el caza este y Sí. la Hawk en otro lado. O sea, algo, ¿sabes? Poner algo en plan, bueno, está ahí, no puedo entrar, pero bueno, Pero claro. está, que se viese algo. Pero parece que no, pero a la vista llena. A la vista esa nave llena. Y la Expo lo hubiese dejado, vamos, no hubiese sido un, voy a entrecomillar, fracaso, ¿vale? El día de RSI, el día de Anvil, has dicho, sí, ¿no? Sí. Que nos faltaba. Hubiesen puesto un poquito más de chicha, como se suele decir. Luego Sí. tuvimos la casa, bueno, estábamos hablando de la casa Origin, ¿no? Con lo que hemos dicho antes del modelo de la 300i. ¿Qué nos parece la 300i, la nueva? La serie. A mí me ha gustado, pero considero que han cogido la 85X, el morro, lo han cortado y le han pegado una parte de atrás de un, sí, un restyling de la 300 antiguo, pensando un poquito en la estética, tanto de la 600 como de la próxima 100i, para, vale, que el estilo conjunte un poquito, ¿no? Pero el morro es clavado al de la 85X, Sí, clavado. pero un clon, vamos, es un clon. Yo lo dije, digo, mira, parece la Sí. 85X dopada. Que había tomado mucho colacao. Pero Hay un vamos. par de fotos, hay Sí. un par de fotos del interior de esta nave, de la 300 y el rework, porque solo pudimos ver el exterior, pero bueno, el típico que se mete por las texturas y no sé qué, y se ve que, bueno, que el interior estaba, aunque tú no podías entrar, pero ya estaba dentro de la nave, y Sí, se ve sí. que alguien, pues, se ha metido por ahí por las texturas, se ha hecho un par de fotos, y el interior recuerda muchísimo, muchísimo
al A600, sí. O sea, todo con materiales así con madera, curvas, la cama así como de diseño, como con moqueta por el suelo, la luz así con líneas azules en plan moderno, tal. Bueno, va a estar bastante chulo. Sí, Vendrá en marzo, eso te iba a preguntar. Tengo una noticia también de esto, pero la dejaremos un poquito para más adelante. Entonces hemos dicho que Sí. para marzo es cuando saldría el rework de la 600, de la serie 300, hemos dicho, ¿no? Sí, la serie 300, la serie entera, sí. Claro. Entonces ahora llegamos a la marca Aegis. Ojo con la marca Aegis. Ahora mismo Sí. estamos así tanteando un poquito por encima y ahora ya desglosamos todo lo Sí, que sí. tenemos. Venga, la marca Aegis. Eso ya, aquí ya, vamos a poner esta parte, esto ya como aparte, ¿no? Venga, aparte, la Sí. Aegis, porque es que, o sea, alucinante. Primero, Aegis, Aegis, tres sí, pabellones. Hablamos de tres pabellones. el tema de Aegis, bueno, se intuía que iban a enseñar la Idris, ¿vale? Ya Claro. había filtraciones de que había archivos de la Idris ya en el parche, no sé qué, bueno, hubo mil teorías de qué iba a pasar, que se iba a aparecer volando, que se iba a estar, yo qué sé. Y vale, así como Drake o RSI, pues le faltó un poquito de contenido, digamos, Aegis tiró la casa por la ventana. O sea, puso tres pabellones, uno solo para la Idris, obviamente, y cabía justito. Es verdad. Y dos más para, bueno, han repartido diferentes naves, pero los stands estaban completamente llenos. Quiero hacer un inciso también aquí con el tema de los stands y tal, que para mí un acierto muy grande el hecho de que en vez de hacer como, por ejemplo, el año pasado, que el aniversario fue simplemente que en la página web estaban las naves y iban abriendo naves para que tú comprases, que hagan un evento como si fuera eso, una convención real y lo implementen en el juego y la gente pueda verlo como si fuera una expo o un concesionario de un coche, como lo quieras ver, la Sí. comparativa. ¿Por qué? Porque, como se dice en el mundo del marketing y la publicidad, lo que no se ve no existe. Claro. Entonces, pues a mí me puedes poner muchas fotos, mucho así como un tal, que si yo lo puedo ver y lo puedo tocar y ya más y lo puedo probar, me van a dar ganas de comprarlo. No en vano, en 4 días, Chris Roberts ha ingresado 3,5 millones más de dólares. Entonces, superando por mucho lo que ingresó el año pasado. Entonces, bueno, un acierto por esa parte, y Aegis pues fue, digamos, de momento está siendo el estandarte de esta expo. Ha metido todas las Avenger, que bueno, las Gladius, las Sabre, bueno, en sus variantes, las variantes de la Vanguard, aunque quedaron dos porque aún están en producción, pero vamos, tenías para hacerte una idea de lo que es una Vanguard, para lo que vale, tenías para probar. Tenías la Retaliator Bomber, la X Eclipse, el bombardero de tamaño medio. Y bueno, en uno de los stands estaba ahí el gigante de Reclaim, que la verdad estaba muy chulo. Sí. La Hammerhead, obviamente. Y como hablamos al principio, pues el bicho de papá. O sea, Madre mía. la Idris, Qué ¿no? pepino de nave, alucinante. Sí, ha sido espectacular verla ahí en vivo y en directo, aunque no te pudieras subir ni nada, pero bueno, te haces una idea de lo que va a ser el tema de naves capitales, ¿no? Lo que va a suponer un antes y un después. Tiene bastante sentido que aún no estén implementadas en juego porque un servidor de 50, si tú tienes que ir con ya 20 tíos ahí dentro, pues Claro, ya te come el servidor. dejas poco lugar a los demás, ¿no? Pero bueno, todo apunta a que como exterior e interiormente ya la tienen diseñada, pero estaban haciendo ajustes. Todo apunta a que en marzo, cuando metan en servidores de 300 personas, ahí empezarán a dejarse ver. Bueno, los afortunados Que la que tengan, hayan claro. podido hacerse con Claro. una o que tengan una desde hace tiempo, claro. Exacto. Que no solo se vendía ese día, se ha vendido anteriormente, son naves limitadas, han dicho de hecho desde la empresa que las limitan a propósito para que haya un balance en el juego y no
de repente alguien puede hacerse con 1000, ¿sabes? Pero bueno, las han sacado en tandas de 84, en tres oleadas diferentes, y afortunados los que se han podido hacer. Y hoy tenemos la casa Aopoa, las naves, digamos, Sí, las exóticas. las exóticas, las Aopoa alienígenas. Esmeria también. Sí. Sí, bueno, nos hemos saltado Drake, que Ah, es fue verdad, ayer. cierto. Pero bueno, no, pero bueno, de Drake, a ver, lo decimos porque estamos comentando todo, pero han sido 5 grados. O sea, Sí, claro. tal cual. Aquí esperábamos la Draken. Ay, la La Kraken. Kraken, la Draken. La Esperamos Kraken, la ¿qué pasa? Kraken. Que como, sí, como se vendió hace poco y tal, pues a lo mejor dijeron, no vamos a meter más de momento a la venta. Y Y la vimos en la sitcom, pues ya pensábamos, Sí, va a estar ahí, estar hecha, la verdad bueno. que sí. No me la esperaba. Yo esperaba otro pabellón con la Kraken, pero bueno, han tenido a bien. O sea, sabemos que el modelo físico lo tienen, porque lo vimos en la City de Con. O a lo mejor tienen media nave hecha y era. ¿No? Pero bueno, no sé. Artillero, mira, tenemos una pregunta, pero artillero, te la vamos a contestar en un momentito, aunque creo que voy entendiendo así lo que he leído. España 2942 es una organización. Grande, sí, pero es una organización. Espero haber contestado a tu pregunta. Y ya sabes que cuando quieras venir por aquí, tienes las puertas abiertas. A todo el mundo que quiera pasarse por la organización, cuando quiera, aquí estamos. Podéis pasaros por nuestro Discord, que lo encontraréis tanto en el canal de Tragante como en el canal de Draco Museveni. Allí podéis encontrar el Discord y podéis entrar cuando queráis y jugar y volar con nosotros. Entonces, estamos con Drake. Sí, no, Drake. yo también pensaba que podrían haber puesto la Kraken. Porque es lo que tú has dicho, está el modelo hecho. Y con el modelo ya, igual que tienen lo diré o no, el Aedris, aunque la Aedris ya está terminada por dentro, pero lo que es el modelo externo, la gente no creo que pida mucho más, simplemente con verla desde fuera, aunque esté en una cristalera como estuvo en la Citizen Kong. Bueno, de Drake lo que pudimos ver, las Dragonfly, incluida la de Hello Kitty, la rosa, que bueno, es un modelo que, que a mí me no sé, me vuelvo loco que hayan metido una moto de Hello Kitty. La Drake Herald, la nave bueno, que transporta datos encriptados, la nave más fea del juego, a mi parecer. La más rápida de punto a punto, pero la más fea, este digamos. La Cutlass Black, que es una de mis naves preferidas y calidad-precio se la recomiendo a cualquiera con los ojos cerrados. La Drake Buccaneer, fighter ligero, pero con mucha, mucha, mucha pegada. Y la Caterpillar, la nave bueno, de momento nave de carga, pero que es modular a tope y eso. Comprando diferentes módulos interiores, se puede hacer un poquito de todo Sí, con esa nave. algo que de momento no está De implementado, pero momento no sí está implementado. es verdad que podrás modular tu Caterpillar y no tiene por qué ser solo de carga. Podrás hacer un tipo de hábitat dentro de las bodegas que tiene. Que son, si no me equivoco, 4 bodegas, ¿puede ser? Cuatro o cinco, Sí, ¿no? bueno. Sí, bueno, esto lo sabe mejor Tragante, que tiene una, pero creo que son 5 bodegas, o sea, 5 esclusas Sí, separadas. creo que sí. Y nada, en el aire quedaron que se vendieron también ese día, la Cutlass Red, la Cutlass Ambulancia, la Cierto. Cutlass Blue, que es la policía, digamos, y la Vulture, que es la nave chatarrera de iniciación a la chatarra. O sea, si no tienes una recliner, no te da para la recliner, pues si quieres iniciarte en la chatarrería, pues el camino es la Hombre, claro, cultura. la Y Vulture. bueno, Vilas, no se te oye, no te oigo en este momento. ¿me Parece. Sí, no, oyes parece que ahora? tenemos un problema con él. Parece que tenemos un problema con el Discord. Sí, ahora sí se te oye. Vale. Sí, yo te escucho a veces entrecortado. No sé Sí. si vosotros también lo escucháis Sí, parece entrecortado ser que o tenemos así. un pequeño problema con el Sí. Discord.
Bueno, si me escucháis bien ahora. Sí, sí. Naves exóticas, hoy. Salió una nueva nave. Se la sacaron así de la manga, pero es una nave en concepto, ¿vale? Es la Aopoa Santokiai, que es un fighter mediano. Es un fighter mediano, tiene bastante potencia de fuego. Uh-huh. La estética es muy parecida a la Cartual, ¿vale? Uh-huh. Es estética similar, un poquito más ancha. Digamos que de fabricación Xi'an, entonces, ¿no? Digamos. Sí, de fabricación Xi'an, sí. Y bueno, su nombre, que hubo un tío que lo tradujo del Xi'an al inglés. No sabía que había un diccionario, pero no lo hay. el nombre significa nave creada para infundir miedo auténtico. Exactamente, literalmente la traducción, ¿vale? Entonces, bueno. Todo eso en esa palabrita que dicen en Xi'an. Sí, 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 sí. Madre mía. Entonces, bueno, se filtró la palabrita ya hace unos días, entonces todo el mundo suponía que iba a ser un fighter, y efectivamente es un fighter mediano. Ha salido en Warworld por 215 euros con impuestos incluidos, y sin NTI, la normal, 72 meses, 242. Características así, bueno, un fighter mediano con la misma cúpula que la Cartual, esta cúpula circular. Uh-huh. Todos los componentes de la nave salen de manera frontal como un rack, y se va a poder sustituir. Así son como unas maletitas, ¿vale? Donde está todo. Y lo hacen como para poder repararla rápido en caso de que haya algún daño. Uh-huh. Le han metido, en principio, dos SCUs de carga, en plan anecdótico, por si hay que llevar algo. Y bueno, poquito más. Se supone que es una nave rápida, ágil y con bastante pegada. Pero ahí está la cosa. Es un concepto y sabéis cuándo. Pero la verdad es que tampoco es muy imponente. O sea, no me da, no da miedo. O sea, no, como dice uno. Sí, no. Parece incluso frágil, ¿no? A mí es que me choca. Vengo que... en dos minutos, gente. Ok. Me choca a mí un poquito de que sea otro caza más. Es que tenemos ya no sé cuántos cazas. Si echamos la vista atrás, ya otro caza. Caza. Han presentado a la Arrow, un caza, y ahora presentan esta nueva de Aopoa, que es otro caza más. Yo creo que la gente... Porque es lo que vende, ¿no? Sí, bueno, será lo que vende, claro. Está claro de que a la gente le gusta más disparar que cargar. De hecho, hace poco estuvimos hablando así a petit comité entre nosotros, estuvimos hablando de eso, de que la gente prefiere pegar tiros, disparar por ahí, a estar cargando o haciendo otro tipo de rol. Minar, por ejemplo, que también está muy bien. Y se gana bastante, pues, se gana bastante dinero. Cachis en la mar, que a mí me gusta transportar. Sí, no, a mí me gusta el transporte. A ver, si hay gente que le gusta disparar, oye, pues se le contrata, oye, necesito una escolta para tal. Y nada, o sea, si rol ahora mismo, lo que hemos hablado bastantes veces nosotros aquí en grupito, nosotros así fuera de micros y tal, rol es el juego tiene, no todos los que dijeron que iban a tener, porque el juego no está terminado, que hay que recordar, pero cosas se pueden hacer dentro del juego, tanto para los que les gusta disparar, como para los que no, a nosotros que nos gusta el transporte, a otros que les gusta la minería. Hay cositas, la exploración incluso, aunque no esté implementada, también se puede hacer, porque tenemos el planeta Hearthstone, que no es moco de pavo, que es un planeta entero, el cual te puedes encontrar, porque están, hay que buscarlo, las bases de los NPCs, los cuales aún no están implementados, porque creo que se irá por misiones, creo, ¿no? ¿Draco? Eso parece, ser. Sí, eso parece. Y... Pero como tú dices, el tema, hay gente que porque le gusta transportar, porque claro. Tiene RSI. En RSI yo esperaba que nos enseñaran la Taurus, que yo, sinceramente, es una nave que estoy esperando con muchas ganas. Igual que yo. Y bueno, pues... No la pusieron, ¿verdad? No la pusieron. No. Pero es que no pusieron... Yo como todavía no he ido a ninguna expo, no voy. ¿Tú crees que la expo que te lleven a ti? Los canales de los compañeros, a mí no se me pierde allí nada. Claro. No, si es que de verdad... Con la que sí voy ahí cuando pongan la Hull. A ver si ponen alguna hoop, a verla
aunque sea por fuera de la cabina o lo que sea. La marca Sí, Misk a veces creo que es mañana, puede ser. el jueves, mañana, creo. Mañana, Mañana. mañana es. De hecho, es la marca favorita de Chris Roberts. Tiene una de sus naves tiene el mismo nombre que uno de sus primeros juegos. Y bueno, es una marca que es una mezcla de tecnología humana y tecnología Galaxy, me parece, Sí, ¿no? pero repite el nombre de la nave, que se ha cortado, tío. Freelancer, la Freelancer, Freelancer, sí. sí, cierto, verdad. Pondrán la DUR en exposición para verla. Sí, Sí, esperemos. también en la fotografía de la página inicial de RSI hemos podido ver una Freelancer de colorín de color naranja, si no me equivoco. Sí, Y ¿verdad? supongo que también la veremos, ya que uno de Esa era sus. la Freelancer bombero. Sí, en una round de Verge vimos Freelancer de diferentes colores y no me extrañaría que las pusieran todas ahí en. Ahí para que las viéramos. Sí, porque A mí aparte. esta marca me. Vale. Sí. Estábamos hablando de la Hull y de la Freelancer. Sí, Que ¿no? toca mañana, ¿no? Mañana, Sí, mañana tenemos mañana, la sí. marca Misk. A ver qué. Sí, yo es de mí es que espero ver todas las variantes de la Freelancer, dado que las implementaron en diciembre. Espero que las pongan ya, aunque sea para verlas, ¿sabes? Freelancer Por por fuera, fuera. por fuera, sí. Sí, que hay ganas de ver cositas. Y a ver si nos enseñan la Hull, que más de uno, la Hull C, que más de uno tenemos ganas de verla también. ¿No, Draco? Y sabe, yo tengo unas ganas locas. De hecho, bueno, sabemos que está hecha porque está el vídeo de aterrizando en Port Olisar. O sea, ya no, existe y ya está hecha. Lo que no sé si la veremos mañana. Ojalá cruce. Sí, crucemos los dedos porque la verdad que son marcas muy bonitas. La marca Misk a mí me gusta mucho. ¿Qué tenemos? Por último, el último día tenemos. El batiburrillo. Ah, el batiburrillo, cierto. Tenemos, sí, tenemos Crusader Industries, tenemos Consolidated Outland, Argo, Kruger y Tambri. Bueno, de Crusader me gustaría ver o la Hércules o la Mercury, o ambas, si puede ser, aunque sea solo por fuera, y aunque sea de la Hércules, que son tres modelos, por lo menos uno. O bueno, sí, la Mercury. Consolidated Outland. Hasta donde yo sé, más que la Mustang, no tiene, ¿no? Vamos, Sí, no sé no. si tiene alguna más. No, yo tampoco creo que tenga nada por ahora. Lo que no sé Algo, no sé es qué si nave es la pondrán Mustang. el si pon, no creo, o sea, yo es por aventurarme. Si pondrán el modelo antiguo de la Mustang y el modelo nuevo para que la gente compare. No ¿Podría creo, ser? no creo. No, no. Es que No no creo. sé a Yo quién creo que sí. se lo leí o Yo se lo lo que sí que escuché. creo. Eso está ya eliminado de los archivos de ellos, el antiguo viejo. Sí. Yo Guardan lo que sí nada que más creo. fotos. Lo que sí que creo que el último día van a hacer un buen bombazo, ¿sabes? Para que dejar buen sabor de. De Bueno, hecho, eso tiene. lo hacen siempre. El último día de la expo ponen todas las naves a la venta Bueno, o eso hacen no. paquetes o ponen todas las naves a la venta individual. Yo lo que. Normalmente ahora se están dedicando a hacer paquetes. Yo lo que me refiero es a que la exposición nos enseñe algo nuevo, como por ejemplo bueno, lo que han comentado de la Mercury o la Hércules de Crusader, que si no fueran a enseñar nada, yo creo que el logo no lo pondrían ya, solo por. No creo que lo pondrían. No creo que enseñen A ver, nada así. yo pienso que para hacer un balance de, digamos, vamos, falta un mes para que termine el año, ¿no? Pero para hacer un balance, yo creo que no ha sido malo entre la CitizenCon y la Expo que estamos viendo ahora, ¿no? Han sacado bastantes navecitas que, por cierto, no eran algunas, no estaban ni en concepto, han salido tal cual, directamente. Que eso es lo que. A ver si podemos aquí un poquito desglosar este tema. ¿Por qué no sacan las que sí tienen concepto? Porque son más antiguas, yo creo que son las que tendrían que haber terminado. Y sí están sacando nuevas que ni siquiera se han enseñado a la gente en concepto y se han sacado de la manga tal cual. Es lo que a mí Hombre, no me cuadra. esto lo hablamos alguna vez, esto es directamente sacado de Escuadrón 42. O sea, tú si te fijas en el tráiler, en el último tráiler de Escuadrón 42, sale la Arrow, sale la Valkyrie, sale la Lightning, esta que solo enseñaron ahí en una esquinita. O sea, son cosas que tienen totalmente terminadas y desarrolladas.
Y obviamente es un producto que ya pueden vender y sacar rendimiento de eso, entonces van sacando. Las otras, pues hay muchas naves que, por ejemplo, una Endeavor. ¿Para qué se van a matar, gastar tiempo y esfuerzo en sacar una Endeavor sin las mecánicas para las que sirve una Endeavor no están implementadas? ¿Sabes? Claro. Entonces, intentan ir sacando. En vez de con una coherencia, ellos saca para sacar el máximo rendimiento monetario al movimiento, ¿no? Que haga. Bueno, ya, pero yo por eso digo, bueno, sí. Pero ¿por qué por ejemplo, de la marca Misk, en este caso, las Hull? No digo las Hull E, porque es verdad que eso ya es un pepino de nave y como que no. Pero la Hull B o la Hull A, Sí. digo, bueno, esas naves son así, digamos, dentro de cabe, pequeñitas, ¿no? Que se pueden integrar. No sé por qué no las han Las puesto. Hull, el tema que tienen es por las bahías de carga. Que de momento el sistema de carga y descarga de las naves orbitales y bueno, las Hull hay modelos orbitales y modelos no orbitales, o sea, modelos que pueden aterrizar. Pero todas tienen un sistema de carga de contenedores, de enganches, desenganches, y eso no lo tienen. No lo Claro. tienen pulido ni terminado. Entonces, no tienes una nave que te enganche y te desenganche eso. Tendrían que hacer como, bueno, de repente te va a desaparecer la carga total y se transporta automáticamente dentro de mi freelancer. No sé. Yo creo que está intentando simplemente eso. Que nave que sacan, nave que pueda desarrollar su rol, ¿no? Sí. Y luego las que ya tengan diseñados por H o por B, por un Entonces, motivo o por otro. claro, entonces volvemos a otra pregunta, de otra manera que no está implementada, que sí podría haber estado implementada, que es la Redeemer. Esa por lo menos podría Sí, bueno. estar, incluso el modelo podría haber estado en la Expo. Sí, lo malo del Redeemer es que ha sido una nave diseñada por la comunidad y entonces eso es como, ¿sabes? Es como pedirle un poco de peras al olmo. Es, no teníais pensado en absoluto en hacer una nave de este estilo, la aprobasteis, genial, se va a hacer, pero es como una, es el bonus track, ¿vale? O sea, esa nave, yo te digo que esa va a salir, que saldrá un juego. Eso tardará al final cuando salga el juego. Sí, yo esa nave no la espero Es muy pronto. bonita, está muy bien, pero esa nave no, que nadie la espere antes de tiempo, No, como no, no. mínimo hasta que no lo tengan terminado, esa no saldrá. Y No. saldrá pues, cuando ya esté terminado el juego, la implementarán ahí cuando ellos crean conveniente y tengan hueco o tengan tiempo para tocarla y terminarla. Por cierto, hablando de Consolidated Outdoor, estaba yo aquí ¿Sí? revisando. La Pioneer es de Consolidated Outdoor. La La nave Pioneer. pionera esta de construcción es de, bueno, si sacan la Pioneer y de repente se la Buah. sacan de la mano un pabellón, ¿sabes? Pero Es aquella. La Pioneer, pero que aquella que podías hacer una base o algo sí, así. esa. Sí. Ah, pues Esa sí. es. Claro, Esa. entonces, bueno, puede salir eso en de Argo, que es el mismo día, son los MPV, estos los de las pequeñitas, estas que son naranjas con las patitas estas graciosas. Estas son las de Argo. Y bueno, luego tenemos Kruger y ¿cómo es la otra? Tamriel. De Tamriel, obviamente, todo el tema de los coches, o sea, los Cyclone, perdón, con todas sus variantes. Esperemos ver el antiaéreo, que aún tenían algún fallito y no lo habían implementado. Creo que es el único de toda la variante que no han implementado. El que tiene los dos misiles. Supongo que se verá, porque lo tenían pensado sacar ya. No sé qué están esperando. Y de Kruger, pues hasta donde yo sé, solo está la Merlin y la Arquímedes, que es la Merlin de Racing. O sea, la Merlin normal es la P-52 y la otra es la P-72. Entonces, bueno, supongo que las pondrán ahí las dos para la gente que les apetezca probarlas. Yo imagino que las dos. Bueno, la Merlin ya hemos visto que sí. Pero esta nueva que has dicho. ¿Será también? ¿Se encajará también en la Constellation? En principio, creo que es un poquito más larga que la otra. Tendría Sí. que mirarlo en especificaciones. Ajá. Creo que es un poquito más larga que la otra porque se supone que lleva un motor un poco más potente.
Porque es de carreras. Uh-huh. Y no sé. Pero mira, te lo voy a decir ahora. Claro, es que yo, como no he leído nada de esta nave, no, 12 no metros, sé yo si encaja. Mira, 12 metros, 8.290 kilos. Y la otra. Vamos a mirarlo aquí. La nueva, dicen, ¿no? Sí, la otra. 12 metros. Sí, 12 metros de largo. No, miren exactamente igual. Una pesa un poquito más que la otra, pero se podría encajar en lo. Sí, ¿verdad? Son exactamente la misma medida. Bueno, también hay que decir que esa mecánica aún no está implementada, el hecho del docking. No está todavía metido. ¿Eso lo meterán para cuando el juego salga? Sí, sí, lo meten pronto. Lo meten pronto porque le van a hacer una mejora a la Merlin que incluye la posibilidad del. Creo que, si no voy mal, era en marzo. Entonces, si hablamos de que el docking lo van a mirar, lo están mirando ya, eso puede ser también lo que estábamos hablando antes de la Hull E. Porque se basa también en el docking, el hecho de atracar en una estación para esa carga y descarga de mercancía. Bueno, puede ser. Lo que pasa es que, bueno, pues eso, la Connie es como. Creo que acabarán haciendo que como que la nave está ahí enganchada de manera magnética y simplemente es que el modelo de la nave salga para abajo. Yo creo que el inconveniente que tienen con esto es que tú sabes que cuando tú pegas una nave a otra, empiezan como a tener micro choques entre ellas y empiezan a temblar, ¡boom!, hasta que estalla una de las dos o las dos. Entonces, yo creo que están mirando el sistema de ver cómo lo hacen para que eso se acople y sean una en un momento y luego se divida y sean dos. Sí, porque yo creo que va un poquito por ahí. Imagino que las físicas tendrán que mirarlas otra vez porque es que ni un rover Ursa puede entrar en una Constellation sin tener problemas. No será la primera vez que uno de nosotros mete el Ursa en la Constellation y el Ursa como que se le cuela por la plataforma. O sea, pero con la última actualización, con la 3.3, ¿sí?, hay más problemas incluso. Sí, la 3.2 claro. No, la 3.2, cierto, no, la 3.2 podía llevar el coche sin ningún problema y además que se quedaba ya en el sitio. Uh-huh. Pero ahora no, ahora es que baila el coche de una manera y ya no digo el Ursa, vamos a decir una Dragonfly. Tú pones una Dragonfly en la Constellation y eso no se te mete en el puente de navegación de milagro, vamos. Porque está a las puertas, si no se te cuela. O sea, bueno, por cierto, ¿sí?, el que ahora se me ha venido a la mente. Puede ser que veamos, quizás de manera externa, por primera vez el Nova Tank, que es de Tumbril, que también es de la misma empresa que los Cyclone. Hay mucha gente que está esperando el tanque. A mí personalmente no me interesa, pero hay mucha gente que le encantan los tanques y quizá lo veamos. Pero no se supo nada más de él desde que lo vendieron. Nosotros tenemos un compañero, el compañero Ragarda, que un saludito desde aquí. Está, vamos, que se muerde las uñas por ver el Tumbril. La verdad que entran ganas de ver ya un vehículo de tierra que no sean los que tenemos ya. Aunque sea un poco ambicioso lo que estoy diciendo, porque uno dirá, hombre, no pidas tanto que ya tenemos las Dragonfly, la Nox, el Cyclone, el Ursa. Creo que hay uno en proyecto que saldrá también dentro de poco. O sea que, vehículo de tierra vamos a tener. El Greycat también. Hombre, el Greycat. Oye, el Greycat. Ojo, que yo para mí ahora mismo, lo digo con la mano en el pecho, es el mejor vehículo de tierra que hay ahora mismo. O sea, como se mueve ese coche. Si lo pones por 20 euros el viernes, yo lo compro. Ya te vamos, lo digo. Con ese coche hace una gira por Soria y se forra. Sí. el cochecito es un puntazo. A mí me encanta el Greycat. Y además se mete por todos lados. Yo conozco a un compañero, Draco, no quiero mirar, guiño, guiño, codo, codo. Que metió un Greycat en el metro. ¿Me equivoco? Sí. Mete el coche en el metro. Ojo. Yo sé que ahora estoy haciendo que todo el mundo quiera meter el coche en el metro. No lo hagáis en casa. No. Solo para gente entrenada. Finalmente nos quedará del 1 al 4 de diciembre. Han dicho que van a hacer una serie de packs y ofertas. No todas las naves otra vez todos los días, pero sí que han dicho que pondrán oferta packs de inicio, rollo aniversario, quizá alguna skin de inicio. Bueno,
packs de inicio, packs de todo tipo, pues yo que sé, una Cutlass con una Dragonfly, una Mustang a lo mejor y una Terrapil, o yo que sé, cosas así extrañas para sacar más dineritos. Pero bueno, lo que más han dicho es que van a intentar hacer ofertas de packs de inicio o crear más packs de inicio, para que la gente se anime. Y aquí voy a meter con calzador la noticia de la 300i. La 300i va a ser la primera nave, su rework, que va a permitir personalización, tanto interior como exterior. O sea, la va a tomar como nave base para implementar la personalización de las naves. Vosotros sabéis que ahora te compras una nave y es lo que es. O sea, no puedes poner, cambiarle nada del interior ni del exterior, a no ser que sean componentes internos, como el motor de salto o las armas, ¿no? Ajá. A nivel estético, tú la compras y es lo que es. Y ellos, obviamente, pues van a hacer que tú puedas personalizar tu nave, tanto interna como externamente. Pues la 300 sí, que también se da un poquito a eso, porque se supone que es una nave de lujo, ¿no? Pues vas a poder, como un concesionario, pues cambiarle el material de los asientos, el tipo de asiento, colores interno, externo, vinilos con números, nombres, lo que tú quieras, diferentes tipos de componentes internos en sentido de chorradas como, por ejemplo, una cafetera al lado de la cocina, o, bueno, chorraditas así. Han dicho que lo meterá en marzo, ¿vale? La nave base, la 300, pero lo meterán para más naves. No para todas las naves, porque obviamente si tú quieres modificar cosas de manera interna y que queden chulas e integradas en la nave, tienes que hacer un plan, como un inventario para lo que puede entrar o no en cada nave, obviamente. Dicen que van a hacer una selección de naves y en marzo del año que viene, cuando metan el reward de la 300, aparecerán las primeras personalizaciones. Yo apuesto porque no habrá muchas naves modificables interiormente, pero exteriormente, a nivel de ponerle eso, pues, un numerito, o un nombre, o una línea lateral, o un color, o algo así, yo creo que ahí sacarán bastante. Madre mía, ¿y eso para cuándo has dicho? Marzo del año que viene. Marzo bueno. del año que viene. Primera personalización de naves. Madre mía. ¡Exclusiva! ¡Exclusiva! Eso sí, hay que recordar. Como ha dicho antes Vila, está metido con calzado. O sea, no tomemos al pie de la letra de que vaya a ser el mismo marzo. O sea, se puede retrasar a la siguiente actualización, pero que... Sí. Oye... La idea es esa. Que la idea está ahí. Ya por lo pronto ya nos han dicho para cuándo más o menos vamos a tener un tipo de personalización en las naves. Eso ya... No. Abre el camino para empezar a personalizar cierta... Sí, porque la gente quería ponerle el nombre a su nave por fuera, un numerito, que si un color, que si no sé qué, y por dentro pues lo mismo, si tú te quieres gastar los dineros en ponerte asientos de cuero, pues... Claro. Bueno, ahora que has dicho lo del tema del color, numerito, nombre y tal, ¿nos encontraremos aberraciones por el espacio? Como siempre. ¿Verdad? Hay de todo en botica, el mismo que pone... O pelastra claro. verde fofi con neones por debajo, pues eras Aurora del mismo estilo. O sea. Tiene que ser, bueno, dejemos los tipos de nombres que nos vamos a encontrar porque va a ser un abanico extenso, muy extenso. Sí, sí, sí. Gente... Bueno, va a valer pasta, entonces la claro. gente imagino que se lo pensará. Tiene que pensar un poquito, no es en plan un juego de estos de coches que dices, ah... Bueno, ahora verde, ahora azul, ahora amarillo, porque lo pones y no pasa nada. Y a lo mejor de verde a amarillo se te van 2.000 créditos y dices, hostia, pues me lo pienso. Claro. Ya podemos ir pensando nuestro nombre de nuestras naves. Mira, JDP ya pensó el suyo. Sí, JJ ya pensó el suyo. No sé. Efectivamente. Qué mente más calenturienta. Pero esto es más que nada para que la gente también se dé cuenta de que, porque mucha gente cuando mira el roadmap, cuando va pasando el tiempo, ¿no? Y mira el roadmap, dice, joder, y solo esto, o no meten nada, no meten esto, no meten lo otro, no meten lo de más allá. Al igual que durante todo este año nos hemos encontrado sorpresas de naves que aparecen de la nada y de repente están listas para volar, o implementaciones de cosas que de repente aparecen y hacía 3 meses ni aparecían en el roadmap y de repente se implementan.
El roadmap simplemente es la representación de hacia dónde quieren ir. Lo que tienen pensado a día 28 de noviembre del 2018 de cómo va a ser el desarrollo en los próximos 6, 7, 8, 9 meses. Claro. Pero no quiere decir ni que lo que está puesto va a ser en esa fecha, ni que lo que no está puesto no vaya a ser. ¿Sabes? O sea, que la gente tenga esto claro, porque luego van a ir apareciendo cosas como esto, personalización de la nave. No lo ponen en el roadmap. Pero ellos han dicho que de repente, cuando hicieron el rework de la 300i, dijeron: oye, mira, como esta nave tiene muchas opciones de personalización y tal, oye, ¿por qué no metemos ahora lo de la personalización y ya lo vamos probando? Lo aceptaron y tiraron para adelante. Entonces, seguramente cuando, yo qué sé, en diciembre, cuando actualicen y sacan la 3.4, lo incluyan en marzo como una cosa más y pasen algo de marzo a julio, por ejemplo. Pero que van a ir apareciendo cositas más de las que están ya puestas ahí. Claro, eso es lo que estuvimos hablando en otro podcast anterior, en el que, bueno, el roadmap ahora mismo va hasta la 3.6, pero que va hasta la 3.6 y hay gente que dice, bueno, ¿por qué meten Arcore y todavía no han metido Microtech? Volvemos a decir lo mismo. El roadmap está sujeto a cambios, tanto si está escrito en el roadmap como si no, que ellos van en el round de Devs, lo van diciendo todo lo que va a haber nuevo, como en este caso lo que dice Vila. La personalización de la nave la encontraremos en un momento temprano. No vamos a tardar mucho en poder personalizarla. ¿Qué más tenemos por ahí para desglosar? ¿Qué nos Pues queda? no sé, ¿Qué de nos queda? aniversario creo que Sí, del estamos. aniversario ya hemos hablado bastante bien. Bueno, bien, menos de RSI y de cuál era la otra, de Drake. A ver si para el año que viene nos encontramos cositas más suculentas. Que no sean cinco auroras, un Ursa y poco más. Sí, la verdad que sí. Muy bien, pues entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Porque encima vemos que tenemos un poquito de problemas con el sonido en el Sí, está Discord. un poquito raro hoy el disco. Y bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Pedimos disculpas por la retransmisión, que por culpa del Discord. Es decir, son problemas externos, no problemas internos. Y nada, nos veremos en el próximo podcast, que será dentro de nada. Dentro de poquito haremos otro. Tal vez para finalizar el aniversario, o poco más adelante, pero haremos uno prontito, prontito. Muy buenas Sí, porque noches. Sí, pronto. claro. Sí, no, dila. No digo que pronto, máximo a 2 semanas vista, llegará a 3.4 a Evocat y ahí tendremos que hablar Ah, bastante. eso es lo que más o menos quería decir, no me salía. Pues nada, muy buenas noches a todos y nos vemos en el siguiente podcast. ¡Hasta luego! Buenas Hasta noches. luego. Buenas noches. Buenas noches.